Llegó la hora de las redes sociales y los influencers con El Estibador. Anchón Benito, director de Sharing Brands, otra vez en el estudio. Anchón, vamos con ello. Muy buenas. Pues como agosto es un mes en el que la cultura impregna a todos los pueblos, vamos a centrarnos en primer lugar en una actividad del grupo Navarro Suacay que ha sido bastante interesante. Se llama Música en cada rincón. Y lo que han hecho ha sido hacer 5 actuaciones en 5 pueblos de 5 comunidades diferentes. Pueblos muy pequeñitos, pueblos como Madarcos en Madrid, con 48 habitantes, Valtablado del Río, de 7 habitantes en Guadalajara, Estepa de San Juan, aquí en Soria, de 7 habitantes también, Villarroya, con 5 habitantes en La Rioja, o Aribe, en Navarra, de 33 habitantes. Una actividad muy interesante que creo que, dentro de lo que es Presura TV, es algo que creemos que una de las actividades que tenemos que impulsar. O sea que Madrid también tiene pueblos de 48 habitantes. Los tiene, los tiene. En segundo lugar, nos hemos centrado en la segunda edición de la Universidad al Aire Libre de la aldea más blanco en Teruel, que organiza la Asociación Recartografías, ahí en Teruel. Han creado un curso teórico práctico durante los primeros días de agosto con el título El medio rural como oportunidad frente a crisis sanitarias y emergencias climáticas. Una actividad muy, muy interesante, como se puede ver en las imágenes. Y para terminar este capítulo, un tema recurrente, que es teletrabajar en un entorno rural. Nos ha hecho... Ha sido muy interesante ver un hilo de mensajes en Twitter de Rubén Sánchez. El mensaje empezaba con este texto. ¿Quieres teletrabajar en un pueblo rural? Pues atento a mi flamante experiencia de 6 años de vida telerural con 2 talones de Aquiles que te pueden hacer pensar. Internet y electricidad. Voy a telellorar un rato. Es muy, muy recomendable ver este hilo porque demuestra el problema de teletrabajar en un pueblo en verano cuando vienen los visitantes. Hay que decir que no toda la situación en la España rural es así, es decir, que hay pueblos de los que se puede trabajar perfectamente y que lo que hay que hacer es solucionar este tipo de amargas experiencias, pues porque si no, se nos caen los palos del sombrajo directamente. Estoy de acuerdo. Y precisamente el influencer de la semana es este hombre que tiene tantos problemas para teletrabajar. Eso es. Rubén Sánchez, que es videógrafo, fotógrafo y se autodenomina viajero improvisando la vida. Es una persona que se dedica a filmar para National Geographic, para HBO, pues para entidades muy interesantes, tanto televisiones como revistas. Hace vídeo y hace fotografía. Y lo hace desde un pueblo muy, muy pequeñito de León, Prior. Entonces nos parece muy interesante, tiene una comunidad de seguidores también interesante y hay que resaltar también que tiene una charla TED en TEDx León en 2017 en la que habla de la vida en el pueblo, que es muy recomendable para visualizar en estos días. Voy a pedir que os sentéis, antes de hacerlo yo os daré la orden de ya, ¿vale? Os voy a pedir que os sentéis las personas que no vivís en zonas rurales. Y voy a pedir que os quedéis de pie los que vivís en pueblos o zonas rurales. Esto es para simplificar, ¿vale? Por favor, a ver. Los de las zonas rurales ahí en pie, orgullosos sobre todo, que os estarán mirando con mucha envidia. A ver por aquí detrás. Bueno, no está nada mal. Anchón, ya sabes que este es nuestro 10º programa y creo que es el momento oportunísimo para que expliquemos de una vez por qué la sección se llama El Estibador. ¿Y no prefieres que brindemos por el programa? Pues, mira, yo creo que sí, ¿no? Sí. Brindamos. Vamos adelante. Por Presura TV. Adiós. Hasta la próxima.